Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar al burro de Shrek. Este burrito me mide, si lo medimos así desde las orejas hasta las patas, me mide 16 centímetros aproximadamente, de ancho unos 10 centímetros. Les quería mostrar que también ya tenemos al gato con botas en el canal. El tutorial por si también lo quieren ir a ver y a realizar ya está disponible también. Y ahora vamos a hacer a burro. Lo he tejido con hilo 100% algodón de cuatro hebras y de 2 milímetros de grosor. El crochet que he utilizado es de 2.5 milímetros. Vamos a necesitar también tijeras. Necesitaremos. Aguja lanera, vamos a necesitar también algunos alfileres, necesitaremos relleno sintético para rellenar nuestro amigurumi. Después voy a utilizar alambre para la parte de las orejas para que queden así, ven. Y si desean hasta le pueden doblar una oreja, ven. Así que alambre, este alambre es de 0.3 milímetros, es un alambre delgado que yo lo compro por la aplicación de Temu. También he visto que lo venden por AliExpress, por Amazon. Así que ahí pueden conseguir. Los ojos de seguridad son de 8 milímetros. Y eso serían todos nuestros materiales. No se olviden de que si les gusta el video de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció si todavía no están suscritos al canal los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo me dejan en los comentarios si ya tejieron al gato y si desean que más adelante les suba también a Shrek y a Fiona para saber así que eso sería todo así que comencemos con nuestro tutorial Vamos a comenzar haciendo la cabeza con el color gris más oscuro. Voy a iniciar con un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 8 puntos bajos, jalamos la hebra más pequeña para cerrar, y en la segunda vuelta vamos a hacer 8 aumentos, que quiere decir que vamos a tejer dos puntos bajos en cada punto. Ahí he tejido uno, tejo otro van dos en el siguiente, tres, otro más en el mismo punto, cuatro, y así voy a tejer 8 aumentos en total. Y al final de esta segunda vuelta me van a quedar 16 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Entonces tejo aquí mi punto bajo, lo marco y en el siguiente punto hago un aumento. Y voy a seguir tejiendo esta serie de un punto bajo y después un aumento. La voy a repetir en total 8 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta me van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de dos puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá dos y después un aumento. Esta serie de dos puntos bajos y un aumento la repetimos ocho veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 32 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y desde la vuelta 5 hasta la vuelta 11 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 32 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así hasta llegar a la vuelta 11 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 11. Ahora nos toca tejer la vuelta 12 y vamos a empezar tejiendo 9 puntos bajos. Ahí tejimos el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora vamos a tejer cuatro aumentos. Tejemos ahí el primer aumento, acá hacemos el segundo aumento, acá el tercer aumento y el cuarto aumento. Hemos hecho cuatro aumentos. Ahora vamos a tejer seis puntos bajos. Ahí va uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahora volvemos a hacer cuatro aumentos. Ahí va un aumento. Acá dos aumentos. Acá tres aumentos. Y acá cuatro aumentos. Y ahora vamos a tejer los 9 puntos bajos que nos quedan. Cada 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9. Entonces en esta vuelta 12 hemos tejido 9 puntos bajos, 4 aumentos, 6 puntos bajos. Cuatro aumentos y nueve puntos bajos, y al final de esta vuelta nos van a quedar 40 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 13, y desde la vuelta 13 hasta la vuelta 15, vamos a tejer un punto bajo en cada punto, qué quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 40 puntos bajos, entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto. Hasta llegar a la vuelta 15. Y volvemos. Ya llegué a la vuelta 15. Ahora nos toca tejer la vuelta 16. Y vamos a tejer 9 puntos bajos primero. Entonces tejemos ahí 1, marcamos. Seguimos contando acá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y nueve puntos bajos. Ahora vamos a hacer cuatro disminuciones. Tejemos ahí la primera disminución. Acá la segunda disminución. La tercera disminución. Y la cuarta disminución. Ahora vamos a tejer seis puntos bajos. Contamos uno, dos, tres. 4, 5 y 6. Ahora vamos a hacer cuatro disminuciones. Contamos ahí una disminución. Acá dos disminuciones, tres disminuciones y cuatro disminuciones. Ahora vamos a tejer los nueve puntos bajos que nos quedan. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces en esta vuelta 16 hemos tejido 9 puntos bajos, 4 disminuciones, 6 puntos bajos, 4 disminuciones y 9 puntos bajos. Y al final de esta vuelta nos van a quedar 32 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 17 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 32 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Antes de seguir tejiendo le vamos a colocar los ojos de seguridad y lo vamos a colocar en la vuelta 10 contando desde... El anillo mágico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En la vuelta 10 vamos a colocar los ojos con 5 puntos de separación. Entonces nos fijamos primero donde es el medio, porque ven que acá están las mejillas o los cachetes. Entonces la vuelta 10 es justo acá es donde empiezan los aumentos que hemos hecho. Miren, 1, 2, 3, 4. Y acá están los otros aumentos que hicimos de este lado, 1 2 3 4. Lo que vamos a hacer es acá donde justo empieza los aumentos, una vuelta más arriba, colocamos un ojo, contamos 1 2 3 4 y 5 puntos y colocamos el otro ojo y justo es una vuelta más arriba antes de donde comienzan los aumentos. Ya entonces más o menos nos guiamos de eso para que queden en medio los ojos. Ahora en la parte de atrás le voy a colocar los broches de seguridad y se los voy a colocar de esta manera, así. Y lo mismo voy a hacer con el otro ojo. Ahora con hilo de color blanco, con la aguja lanera, le vamos a bordar acá en la parte de abajo de los ojos. Dejamos acá un poco de hebra en la parte de atrás y le vamos a bordar así. Ingresamos por acá, salimos para el otro ojo, así de esta manera y acá vamos a hacer lo mismo. Lo acomodamos y ahora por la parte de atrás vamos a hacer un nudo. Con las dos hebras que tenemos acá, vamos a hacer dos nudos. Acá hacemos uno y dos. Vamos a cortar acá las hebras que nos sobran y esto se va a quedar por dentro. Ahora, con el hilo de color negro, le vamos a bordar las cejas aquí, justo donde termina el ojo, una vuelta más arriba. Vamos a salir dejando siempre una hebra atrás para después hacer dos nudos. Y voy a salir acá donde comienza el ojo, una vuelta más arriba en diagonal. Me paso para el otro lado. Y voy a hacer lo mismo. Y así de esa manera me quedarían bordadas también las cejas. Ahora por la parte de atrás hago dos nudos y dejamos las hebras por dentro. Ahora vamos a seguir tejiendo y nos tocaría hacer la vuelta 18. Y vamos a hacer la serie de dos puntos bajos y una disminución. Tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá dos y después la disminución. Esta serie de dos puntos bajos y una disminución. La repetimos 8 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora, antes de seguir tejiendo, vamos a rellenar la cabeza para darle forma, porque después vamos a seguir disminuyendo y vamos a cerrar. Así que rellenamos un poco. Ahora nos toca tejer la vuelta 19 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos con la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir ocho veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 20 y vamos a tejer ocho disminuciones seguidas. Ahí hacemos la primera disminución, acá la segunda disminución, la tercera disminución, la cuarta disminución, la quinta disminución. La sexta disminución. La séptima disminución. Y la octava disminución. Hemos tejido ocho disminuciones. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena. Dejamos una hebra un poco larga para poder cerrar. Jalamos ahí. Ahora con la aguja lanera vamos a cerrar los ocho puntos que nos quedan. Vamos a agarrar solamente la hebra de adelante de los 8 puntos que nos quedan. Ahí ya voy: 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Jalamos despacio para cerrar. Ingresamos ahí mismo y salimos por otro lado, por la parte de atrás. Y ahora acá atrás vamos a agarrar una hebra para hacer un nudo. Ingresamos por ahí y salimos por otro lado. Y vamos a cortar acá la hebra que nos sobra. Y de esta manera nos quedaría lista la cabeza. Ahora la vamos a reservar. Ahora vamos a tejer el cuerpo. Con el color gris oscuro igual vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer seis puntos bajos. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos la hebra más pequeña para cerrar y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. O sea que quiere decir que vamos a tejer dos puntos bajos en cada punto y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá el aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la repetimos seis veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de dos puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá dos y después un aumento. Esta serie de dos puntos bajos y un aumento la repetimos seis veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de tres puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá dos, tres puntos bajos y después un aumento. Esta serie de tres puntos bajos y un aumento la repetimos seis veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta seis y vamos a hacer la serie de cuatro puntos bajos y un aumento. Tejemos el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, cuatro puntos bajos y después un aumento. Esta serie de cuatro puntos bajos y un aumento la repetimos seis veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 7 y desde la vuelta 7 hasta la vuelta 19 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 36 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así, un punto bajo en cada punto, hasta llegar a la vuelta 19 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 19, ahora vamos a tejer la vuelta 20. Y vamos a hacer la serie de cuatro puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá. Dos, tres, cuatro puntos bajos y una disminución. Esta serie de cuatro puntos bajos y una disminución la repetimos seis veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 21 y vamos a hacer la serie de tres puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá dos, tres puntos bajos y después la disminución. Esta serie de tres puntos bajos y una disminución la repetimos seis veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar. 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 22 y vamos a hacer la serie de dos puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá dos, y después la disminución. Esta serie de dos puntos bajos y una disminución la repetimos seis veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Antes de seguir tejiendo vamos a empezar a rellenar el cuerpo. Vamos a rellenarlo bien porque acá vamos a seguir disminuyendo y después va a ser más difícil rellenar. Así que vamos a ir rellenando hasta darle forma y después seguimos. Ahora nos toca tejer la vuelta 23. Y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la repetimos seis veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora vamos a tejer la vuelta 24 y vamos a hacer seis disminuciones seguidas. Contamos ahí la primera disminución. Acá la segunda disminución, la tercera disminución, la cuarta disminución, la quinta disminución y la sexta disminución. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y vamos a dejar una hebra un poco larga para poder cerrar y también para después poder coser la cabeza con el cuerpo. Así que dejamos una hebra larga. Ahora vamos a agarrar con la aguja lanera los seis puntos que nos quedan, la hebra de adelante de los seis puntos que nos quedan. Allá voy, dos, tres. 4, 5 y 6, jalamos, ingresamos por ahí mismo y salimos por otro lado. Ahora, acá vamos a hacer un nudo, ingresamos por ahí y salimos por otro lado. No hay que cortar esta hebra porque nos va a servir después para poder coser con la cabeza. Entonces ahora eso lo vamos a reservar. Ahora con el color gris claro vamos a tejer el hocico y hacemos un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer seis puntos bajos. Contamos ahí uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, cerramos en la segunda vuelta. Vamos a tejer seis aumentos: o sea, vamos a tejer dos puntos bajos en cada punto, y al final, esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 3, y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos con el aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la repetimos seis veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de dos puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después un aumento. Esta serie de dos puntos bajos y un aumento la repetimos seis veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos ahora nos toca tejer la vuelta 5 y la vuelta 5 y la vuelta 6 vamos a tejer un punto bajo en cada punto que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 24 puntos bajos entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 6 y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 7 y vamos a hacer la serie de dos puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá dos y después la disminución. Esta serie de dos puntos bajos y una disminución. La repetimos seis veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora vamos a sacar el marcador y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra un poco larga para poder coser después el hocico al cuerpo. Y esto lo vamos a reservar. Para tejer las patas comenzamos con el color negro. Primero vamos a hacer las patas traseras. ¿Ya? Entonces comenzamos igual con un anillo mágico. Adentro del anillo mágico vamos a hacer seis puntos bajos. Acá ya tejí mis seis puntos bajos. Cerramos. En la segunda vuelta vamos a tejer seis aumentos. O sea que vamos a tejer dos puntos bajos en cada punto y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 3 y vamos a tejer 12 puntos bajos pero por la hebra de atrás. Ya entonces vamos a tejer un punto bajo en cada punto solamente agarrando la hebra de atrás y al final de esta vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a tejer también un punto bajo en cada punto, o sea, los 12 puntos bajos, pero agarrando ya las dos hebras, o sea, tejiendo el punto normal. Vamos a ir tejiendo así por toda la vuelta y al final de esta vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Acá estoy terminando la vuelta 4, me falta solamente un punto. Y este último punto no lo voy a cerrar con negro, sino que voy a cerrarlo en color gris oscuro para hacer el cambio de color al gris. Entonces acá voy a hacer dos nudos con la hebra gris y con la hebra negra. Y vamos a cortar el color negro porque ahora solamente vamos a tejer con el color gris oscuro. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y desde esta vuelta 5 hasta la vuelta 11 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer 12 puntos bajos en cada vuelta. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 11 y volvemos. Miren, ya llegué. Hasta la vuelta 11. Y vamos ahora a hacer una cadena, volteamos y tejemos por la parte de adentro. Vamos a tejer 6 puntos. Ahí tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora hacemos una cadena y vamos a dejar una hebra larga para después poder coser esta pata que es la pata trasera al cuerpo. Ya le he dado esta forma para que justo encaje así. Ahí al costado. Ahora la pata delantera, porque de esta vamos a hacer dos iguales. Yo ya tejí la otra. Acá está. Hacemos dos iguales y las reservamos. Ahora vamos a tejer la pata delantera. Es igual que la pata trasera, solamente que le vamos a dar una vuelta más. Igual acá se los voy a hacer para que se les haga más fácil. Igual van a comenzar con los seis puntos bajos en un anillo mágico. En la segunda vuelta vamos a hacer seis aumentos y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca la tercera vuelta y vamos a hacer los 12 puntos bajos pero por la hebra de atrás. Así por toda la vuelta. Ahora nos toca la vuelta 4 y vamos a tejer igual los 12 puntos bajos, pero agarrando las dos hebras nuestro punto normal. Y en esta vuelta 4 nos van a quedar 12 puntos bajos. Miren, acá ya hice el cambio de color y nos tocaría tejer la vuelta 5 y desde esta vuelta 5 hasta la vuelta 12 vamos a tejer un punto bajo en cada punto ya o sea en cada vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 12 y volvemos miren ya llegamos a la vuelta 12 y ahora hacemos igual una cadena volteamos y por la parte de adentro vamos a tejer 6 puntos bajos, ahí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos una cadena y dejamos una hebra larga para después poder coser la pata al cuerpo. Y de estas vamos a hacer dos iguales y las vamos a reservar. Ahora con el color gris claro vamos a hacer las orejas, la parte de adentro es de color gris claro y la parte de afuera del color gris oscuro. Así que para hacer las orejas vamos a hacer un punto deslizado y vamos a tejer nueve cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ahora retrocedemos desde la segunda cadena y vamos a empezar a hacer puntos bajos. Un punto bajo en cada cadena hasta llegar al final. En total vamos a tener ocho puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así. Un punto bajo en cada cadena. Y ahora... En este lado de las cadenas también vamos a tejer ocho puntos bajos y aprovechamos en esconder esta hebra. Entonces nos pasamos para este lado y también vamos tejiendo un punto bajo en cada punto. Ahí voy 2, 3, 4, 5, 6. Acá 7 y este que es el último, que sería el 8, lo voy a cerrar con el color gris oscuro para hacer el cambio de color. Entonces lo cerramos con este de acá y vamos a hacer dos nudos con estos dos colores. Ahora vamos a cortar el color gris claro que ya no lo vamos a utilizar y junto con el alambre. Acá está el alambre, este de aquí que ya se los había mostrado es de 0.3 milímetros, es un alambre bien delgado. Vamos a tejer junto con el alambre y también vamos a aprovechar en esconder estas hebras que nos quedan. Esta que ya la escondimos ya la podemos cortar. Esta es la primera que escondí. Y ahora nos pasamos igual al siguiente punto que nos toca. Y junto con el alambre, coloco ahí el alambre y voy a tejer igual un punto bajo en cada punto. Así por toda la vuelta en este color gris oscuro y junto con el alambre. Voy tejiendo y voy escondiendo esas cebras y también el alambre. Ven así de esa manera. Vamos a ir tejiendo por toda la vuelta. Solamente un punto bajo en cada punto. Así. Volteo y también hago lo mismo por este lado. Así voy a seguir tejiendo hasta llegar acá al final. Acá ya llegué al final y en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado. Hago una cadena y vamos a dejar una hebra larga para después poder coser la oreja a la cabeza. Voy a cortar también el alambre y de estas orejas vamos a tejer. Dos iguales. Ahora vamos a empezar a coser las partes. Lo primero que vamos a coser es el hocico, aquí a la cara del burrito, y lo vamos a colocar ahí justo en la línea donde terminan los ojos. Si desean, le colocan alfileres para que no se mueva y así poder coserlo mejor. Entonces le vamos a colocar algunos alfileres. Y lo vamos a coser de la siguiente manera. Vamos a agarrar acá un punto de la cara. Agarramos un punto del hocico y vamos jalando. Volvemos a agarrar acá un punto de la cara. Jalamos. Agarramos un punto del hocico y vamos jalando. Seguimos agarrando un punto de la cara. Un punto del hocico. Y así de esa manera vamos a coser por todo el borde hasta que quede un espacio donde vamos a colocar relleno. Colocamos un poco de relleno y al final le hacemos un nudo y perdemos la hebra por dentro. Ya estoy terminando. He dejado un, un agujero ahí para poder colocarle relleno a la parte del hocico. Entonces le van a colocar el relleno antes de que terminen de coser. Se fijan que quede bien. Ya le coloqué el relleno. Ahora voy a seguir cosiendo para terminar de cerrar acá la parte del hocico. Entonces sigo agarrando ahí un punto de cada lado. Y acá al final lo que voy a hacer es un nudo. Ingreso por acá y salgo por otro lado. Y ahora sí corto. Y ven, de esa manera nos quedaría cosido el hocico. Ahora le vamos a bordar. Acá en la parte del hocico con hilo de color negro. Vamos a ingresar por un costado. Y aquí miren donde está el anillo mágico en medio. Vamos a salir contando una, dos, tres, tres vueltas al costado. Y vamos a pasar así. Igual del anillo mágico, una, dos, tres vueltas. Voy a salir acá abajo del anillo mágico contando una, dos vueltas más abajo en la parte del medio. Y voy a pasar así. Vamos a salir una vuelta más arriba mejor acá. Ahí. Entonces del anillo mágico una vuelta más abajo. En la parte del medio, ya entonces salimos por el medio y voy a salir por acá donde ingresé. Todavía no voy a esconder estas hebras porque primero le quiero bordar la parte de los dientes que tiene y quiero ver que cubra bien. Y si no, le vuelvo a pasar por acá en medio el hilo de color negro. Ahí lo que me faltaba es bordar también la nariz. Entonces, voy a aprovechar acá que tengo hilo todavía. Y antes de salir por ahí, vamos a bordar la nariz donde está el anillo mágico. Contamos una o dos vueltas más arriba y vamos a salir así en forma diagonal. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado, así ven. Y en diagonal salimos por acá. Así de esa manera. Este relleno que se nos sale, al final yo lo saco con una pinza para que quede más prolijo de nuestro trabajo y no se vea el relleno. ¿Ya? Entonces, así, esto lo voy a reservar. Todavía no voy a cortar ese hilo porque le vamos a bordar los dientes con el hilo de color blanco con el hilo de color blanco ingresamos igual por un costado y voy a salir acá dejo un poco de hebra ahí y miren vamos a ir pasando varias veces hasta cubrir hasta acá y de ahí también hasta este lado entonces ingreso por acá y lo voy bordando así. Lo vamos acomodando. Y sigo pasando así. Así de esta manera. Vamos a pasar varias veces, varias veces. Hasta cubrir toda esta parte. Y vamos acomodando nuestro hilo para que se vea bien. Así vamos a ir pasando, vamos acomodando. Ven, así hasta que cubra toda esa parte, y de ahí nos pasamos al otro lado. Ven, así de esta manera. Ahora me paso para el otro lado. Y también le voy a bordar así, pasando varias veces, varias veces. Hasta que se cubra esa parte. ¿Ya? Ven, miren. Así. Pasan varias veces y de este lado igual. Miren, ya pasé varias veces. Entonces, con este hilo negro voy a volver a pasar por la parte de encima para marcar bien la parte de la línea que va a ir en medio y aprovecho en pasar encima de esta línea que hicimos así paso por encima y ahora sí puedo salir por el otro lado acá lo acomodamos bien ven así se nota mejor y acá lo único que hago es hacer dos nudos con las hebras que nos quedan. Corto las hebras del mismo tamaño. Ingreso por ahí. Voy a perder esas dos hebras por dentro. Y salgo por otro lado. Y ya puedo cortar las hebras que nos sobran. Lo mismo voy a hacer con el color blanco. Ahora vamos a coser el cuerpo y lo vamos a coser ahí, miren a esa altura, de esa manera. Primero nos fijamos que quede derecho y le vamos a colocar alfileres. Vamos a tratar de colocarle varios alfileres para que no se mueva la cabeza y así poder coser bien el cuerpo con la cabeza. Entonces le colocan ahí todos los alfileres que necesitan para que no se mueva. Y lo cosemos de la siguiente manera. También agarrando acá un punto de la cabeza. Ahora agarramos un punto del cuerpo. Vamos jalando. Volvemos a agarrar un punto de la cabeza. Agarramos un punto del cuerpo. Vamos jalando y así vamos a coser todo el borde: un punto de la cabeza y un punto del cuerpo. Al final, vamos a hacer un nudo y perdemos la hebra por dentro. Ahora que ya está cosida la cabeza al cuerpo, vamos a coser las patas. Ya las patas delanteras son las que son más grandes, las que tienen una vuelta más, y las traseras son las que tienen una vuelta menos. ¿Por qué lo hice así? Para que le dé una mejor estabilidad cuando las patas de adelante son un poco más grandes, hace que esto se alce por lo mismo que tiene el peso de la cabeza. Entonces es mejor así. Ya entonces voy a coser tres patas y la última les voy a enseñar cómo coserla para que así las puedan coser ustedes. Ya cosí tres patas, ahora vamos a coser esta para que vean cómo le he cosido. Lo van a colocar acá, esta parte que es la más la última vuelta que dimos que es la que queda más arriba la colocamos así nos vamos a fijar ahí que esté igual que la otra pata miren acá donde hemos cerrado contamos una dos tres cuatro cinco en la vuelta 5 ahí a esa altura vamos a colocarle ahí Y nos fijamos que queden las dos iguales y la vamos a coser de esta manera. Igual agarrando acá un punto del cuerpo, después un punto de la pata. Volvemos a agarrar un punto del cuerpo. Agarramos un punto de la pata, un punto del cuerpo. Así de esta manera vamos a coser. Como hemos cosido todas las partes, siempre agarrando un punto del cuerpo y acá un punto de la pata, vamos jalando, ven, vamos a coser así todo el alrededor hasta llegar acá, hacemos un nudo y perdemos la hebra por dentro. Las patas de atrás también las he cosido así, contando acá uno, dos, tres, cuatro, cinco. En la vuelta 5 es donde las vamos a colocar, se fijan que las dos queden a la misma distancia y las cosen. Entonces voy a terminar de coser la última pata y volvemos. Antes de terminar de coser la pata les quería mostrar que la había rellenado, la rellenan hasta arriba. Ya, así las cuatro y de ahí ya la terminan de coser. Miren, ya cosí una oreja también. La he cosido donde está el anillo mágico. Contamos de ahí uno, dos, ahí en la segunda vuelta. Y lo mismo vamos a hacer con esta. Lo primero que hago es el alambre lo vamos a ingresar adentro de la cabeza, así. Y vamos a coser ahora la oreja. De la misma manera que hemos cosido todas las demás partes, agarrando ahí un punto de la cabeza, después agarramos un punto de la oreja y así vamos a ir agarrando un punto de cada lado por toda la vuelta. Al final le hago un nudo y perdemos la hebra por dentro. en acá salió el alambre este este lado y lo voy a cortar igual y queda listo. Ya terminé de coser las dos orejas, ahora vamos a hacerle la cola. Para hacer la cola salimos acá, miren, donde está el anillo mágico, 1 2 3 en la fila 3 en la parte del medio. Vamos a dejar un poco de hebra. Vamos a ingresar ahí y vamos a tejer 11 cadenas. Ahí va 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11. Ahora desde la segunda cadena vamos a empezar a hacer puntos bajos. Un punto bajo en cada punto hasta llegar al final de las cadenas. Ya llegué al final de las cadenas. Ahora voy a ingresar ahí mismo y voy a hacer un punto deslizado una cadena voy a dejar un poco de hebra para hacer dos nudos con la otra hebra y con la aguja lanera voy a ingresar acá vamos a salir un poco más abajo con esta hebra y también con esta la voy a sacar por esta por ese lado también y con las dos voy a hacer dos nudos para perder las cebras por dentro ahora vamos a cortar varias tiras de color negro para hacer los cabellos que tiene acá en la cola y también los cabellos que tiene en la parte de la cabeza entonces vamos a cortar varias para la cola unas tres y para la cabeza unas seis más o menos y las vamos a colocar de la siguiente manera: doblamos a la mitad esas tiras, y aquí en la cola, aquí en la punta de la cola, vamos a ingresar ahí, jalamos, pasamos y estas dos hebras las pasamos por dentro y jalamos. Hacemos lo mismo con otra hebra más le ponemos como unos tres tres de estas tiras ahí está vamos a ponerle una más así y acá lo que vamos a hacer es cortarlas un poco más pequeñas y listo. Miren, así nos quedaría. Vamos a hacer lo mismo en la parte de acá. Y como burro tiene acá los cabellos parados, vamos a hacerlo igual. Vamos a ingresar ahí, jalamos, pasamos esas dos hebras y jalamos. Le voy a colocar unas seis tiras: 1, 2, 3 y 3 más en la fila de adelante, y de ahí lo voy a cortar. Ya le coloqué las seis. Ahora lo voy a cortar y que me quede así. Ahora le voy a colocar sombras de color rosado acá en la parte de los cachetes o las mejillas. Voy a colocar así y de este lado también. Miren qué lindo se ve así. Miren y se pone de pie solo. Igual en las fotos de la portada se va a ver mejor porque acá por la cámara no se ve cómo se pone de pie, pero se pone de pie solo y así nos quedaría nuestro lindo burro de Truex recuerden que también tenemos al gato con botas acá lo tengo para mostrarles miren miren qué lindo el burro lo hice un poquito más grande porque lo quise hacer así como el tamaño que salen en la película que gato es un poco más pequeño burro es un poco más grande y próximamente voy a hacer a Shrek y a Fiona no sé si les gustaría me dejan en los comentarios y a ellos dos los quiero hacer un poco más grandes también como para que sea más real, así que espero que les haya gustado el tutorial. Este de aquí, que es el gato con botas, ya está disponible en el canal, por si lo quieren ir a ver. Y espero que les haya gustado este tutorial del burro. Que si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Y si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Para que así no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos. Chau, chau.